Muy buenas tardes a los presentes y a aquellos que nos están viendo y escuchando. Soy Francisca Arauno Urrutia, soy parralina y hoy constituyente del Maule Sur. A mis 30 años soy parte de un hermoso equipo que se llama Derecho Fácil, cuyo objetivo es generar y ser un vínculo efectivo entre el derecho y las personas, entregando herramientas para la vida. Hoy estoy acá producto de mi esfuerzo y mi trabajo, aun cuando nunca aparecí en CADEM. Soy parte de aquellos y aquellas a las que el sistema actual y generoso nos dio un rol en la sociedad, pero nunca nos preguntaron si ese rol era el que nosotros queríamos. Pero claro, tenemos que agradecer y rendir pleitesía a tan gran generosidad, pues nos dejaron ser parte. De lo contrario, somos todos unos resentidos. Hoy quiero aclarar que yo no soy una resentida y no somos personas resentidas, ya que ese título que se nos intenta imponer a menudo tiene el único fin de invalidar nuestras propuestas, discursos y argumentos. Pero reitero, no lo somos, somos mucho más que eso. Somos personas reales y no necesitamos inventarnos un vecino Juanito para validarnos ante la sociedad. Soy parte de esas personas a las que siempre se nos romantizó la indignidad y la precarización, como qué lindo el niño que recorre 4 kilómetros para llegar a su colegio, o qué bueno mi patrón que me pagó las cotizaciones previsionales. ¿Cómo no estar triste y cómo no querer cambiarlo todo? Nos han mentido y nos van a seguir mintiendo, porque a nadie le conviene que el pueblo esté informado y que sea consciente. Nos dijeron que las grandes industrias traerían empleo a nuestro territorio. Eso jamás pasó. Trajeron trabajadores de otros lados y a las comunas nos saturaron de contaminación en medio de su crecimiento económico. ¿Cuál crecimiento? Solo indignidad, y como en la comuna de San Javier nos trajeron una industria que huele a cerdos. ¿Saben? Hace 2 años pusimos en jaque la institucionalidad. ¿Saben cómo lo hicimos? Nos unimos. Logramos que la política chilena reinante se reuniera a altas horas de la noche para firmar un acuerdo que dijeron nos traería paz. Ese fue el estallido social, ese estallido social que han querido ensuciar, es el que hoy nos tiene a todas y todos acá. Pero el estallido social no estuvo exento de violación a los derechos humanos. Hemos sido testigos de cómo aquellos que debían defendernos, aquellos que estaban encargados de la seguridad pública, se filtraban nuestras protestas para desacreditarlas. Nos atacaron, nos torturaron, traicionaron y cegaron, mientras a otros pocos les otorgaban la libertad de accionar con violencia, discriminación y negacionismo. Vimos en primera persona el clasismo. A sus marchas, a ustedes, los custodiaban y resguardaban, y a nosotros nos reprimían, y nos siguen persiguiendo. ¿Cómo no querer replantear lo que entendemos por seguridad nacional y orden público? ¿Cómo no replantearnos los órganos e instituciones encargadas de la seguridad de todos los habitantes del territorio nacional? ¿Cómo no sentirnos ser personas de segunda categoría? ¿Cómo no sentirnos siempre olvidados? Sin duda, la Convención nace como una pequeña luz de esperanza y hemos avanzado. Fijamos las bases de nuestro trabajo, contra mucha mala propaganda. Dentro de la Convención convivimos con personas que no quieren cambiar las estructuras de nuestro país. Ellos desde el día 1 llaman a rechazar la nueva Constitución y nunca respetaron que hubiese ganado el apruebo. Solos, asustados pero poderosos. Han ido logrando, han dejado sus frases en la mente de las personas. La casa de todos, la libertad, la patria, la Constitución tramposa, Chilezuela. Como eslogan de casas comerciales. Mientras algunos queremos ser transparentes y contarles la verdad de nuestro trabajo dentro de la Convención, los medios de comunicación nos apagan las cámaras y nos dan vuelta a la espalda. Pero claro, ustedes son dueños de los medios, nosotros no. Pero ¿saben? Hay algo que no van a poder lograr, y es que nos soltemos en este proceso. Sin ustedes, los independientes no vamos a poder lograr los cambios estructurales que demandan nuestros territorios. Si las personas nos sueltan, se va a repetir lo que se viene repitiendo hace más de 30 años. La corrupción va a seguir penetrando nuestras organizaciones. Si las personas que me están escuchando no se involucran, no desbordan la constituyente, este proceso volverá a construirse con las ideas y poder de pocos, de académicos y políticos que siempre han estado desconectados del territorio. Defienden la libertad, pero quieren meterse en nuestros vientres, en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Eso sí es violencia. Quisiera entender también por qué los recursos del Estado siempre se han destinado a los privados. El Estado subsidia a los dueños de todo. En Los Laureles, localidad de Longaví, hace 5 años que la gente espera que el ripio que ellos mismos compraron se ha esparcido en el camino para tener una mejor conectividad. ¿Saben qué le responden cuando exigen sus derechos? Que ellos representan muy pocos votos. En San Javier existe una faenadora de cerdos. El año pasado la Corte de Apelaciones de Talca dijo que esta empresa está vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ustedes creerán, sí, entonces esa industria está cerrada. No, a la fecha la planta sigue funcionando y llenando de moscas y pestilencia en las calles de San Javier. En Parral, donde yo vivo, en Talquita, hoy quieren instalar una termoeléctrica de biomasa, con las mismas falsas promesas de desarrollo. ¿Ustedes quieren vivir en un lugar donde las cenizas llenen sus calles? ¿Les gustaría vivir en un lugar así? La colonia de Dignidad sigue vulnerando a sus víctimas, chilenos y chilenas, alemanas y alemanes. Les destruyó la vida y hoy es un centro turístico en Parral.
Pero acá estamos para resistir, para irrumpir y ayudar a las asambleas, a los colectivos y a los territorios, a desbordar la convención, a que las propuestas de la gente van a estar en la constituyente, a que los territorios se van a seguir levantando. Acá los constituyentes independientes somos solo una parte, pero los necesitamos a todos y todas porque son el complemento que necesitamos. Y a ustedes les doy este mensaje y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que todos y todas al fin podamos volar. Muchas gracias.